y hemos tenido bastantes cambios. Como por ejemplo, nosotros somos de provincia y con mayoría nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo, a nuestros negocios para sustentar nuestras vidas, nuestros hijos, a la familia. Pero ahora con este programa Juntos, que somos nuevos, hace poco recién estamos empezando y hemos tenido muchos cambios. Primeramente lo puedo decir, de repente nosotros nos habíamos alejado de nuestros hijos. ¿En qué? Primeramente la educación y la salud. De repente nosotros por buscar traer pan a nuestros hijos, nos hemos dedicado más al trabajo y dejarlo a un lado los hijos. Pero con este programa Juntos tenemos, ahora sí estamos al tanto con nuestros hijos en su educación, en su salud. Primeramente, llevamos a nuestros hijos a sus centros de salud para ver qué es lo que tiene, si estamos bien o no estamos bien en su educación, en su alimentación, en su nutrición. Y ahora, en la educación igual, de repente ya estamos alejados de los hijos. Ahora, con este programa que también nos esfuerza a nosotros, debemos estar atrás de nuestros hijos, ver la educación y así el país podría salir adelante. Me llamo Marlit. Buenos días, señora Nadine, primera dama del Perú. Buenos días, señor King, presidente del Banco Mundial. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores ministros. Buenos días a todos los jefes de los programas sociales y a los invitados. Para mí y mis compañeros de clase es bueno recibir los alimentos. Antes no los recibíamos. Gracias por lo que estamos recibiendo. Desde la barriga de los 4 o 3 meses ya estamos yendo a vuestros controles. ¿Están bien o no? ¿Estamos subiendo de peso o no? Cuando nazca también, ya está, ¿cómo está? ¿Está subiendo el peso o no? ¿Cómo está? Todo al día es ahora. Ahora bastante se ha cambiado. Se ha cambiado nuestra vida. Ya no es como antes. Antes también teníamos unos cuantos nomás teníamos de ni, algunos no teníamos. Ahora no es así. Desde la barriga ya está controlado. Ni bien que nazca, ya tienen su DNI. Ahora ha cambiado nuestra vida, señor. Bueno, bastante contenta de estar con todos ustedes. Ahora que todos somos parte de una misma familia, no solo por ser peruanos, sino también por ser socias del desarrollo que busca este gobierno del presidente Ollantumala, quien les manda muchos saludos, fuertes abrazos a sus autoridades y a nuestras socias y socios en estos programas sociales. Cuando el presidente asumió, les voy a contar un poquito, nuestra historia también tiene que ver mucho con el desarrollo de los programas sociales. Como ustedes saben, ambos somos de Ayacucho. Y nuestros padres iban también así, a distancia quedaba el colegio donde ellos iban, la escuela donde ellos iban. 2 horas de camino, más o menos. Y papá, al igual que el papá de Ollanta, iban con su bolsita de canchita con queso. Una realidad que muchos de aquí comparten. Mandan a sus hijos a largas distancias para poder llegar al colegio. Y en el colegio, en esos tiempos, no te daban pues ni un vaso de leche. Tenías que ir las 2 horas de camino con tu bolsita de cancha, con tu queso. Ahora es diferente porque el presidente Ollantumala se ha preocupado de que estas brechas se acorten lo más rápido posible. Y como ustedes pueden ver, los programas van desde los más pequeños con CUNAMÁS, pasando por nuestros jóvenes con beca 18, por Juntos, para que nuestras madres puedan tener no solamente una asignación, sino que puedan cumplir con algunos deberes para con su familia y lograr el desarrollo integral de sus hijos. Pero también nos acordamos de nuestros adultos mayores, de aquellos que por uno u otro motivo no han tenido la posibilidad de aportar a una pensión. Y eso también pasaba en nuestro caso.
si mi papá no hubiera mandado pensión desde Lima cuando ya era un profesional a mi abuelo, ¿cómo habría estado mi abuelo viviendo en Coracora? Porque ellos se quedaron por allá. Entonces, el desarrollo de nuestras familias también marca un poco esa empatía que tenemos con ustedes, con nuestros hermanos del campo. Este es el año de la inversión en el desarrollo rural y en la seguridad alimentaria. Este es el año del campo. Y eso tiene que verse no solamente en los temas agrícolas, sino también en la mejor calidad de vida de nuestros pobladores del Ande. Ustedes han hablado, por ejemplo, de que ahora con Jaliwarma nuestros niños están bien comidos, llegan y en la escuela les pueden dar un desayuno, un almuerzo. Pero lo que es más importante es que esa variedad de la que ustedes hablan es rescatando lo nuestro. Es rescatando aquellos productos originarios que por años quizás han estado dejados de lado. Nuestros granos andinos, nuestra quinoa, nuestra kiwicha, nuestra cañigua, nuestra papa andina, nuestra papa nativa y tantas otras variedades que no han sido puestas en la mesa del peruano ni del poblador del Ande, de nuestros queridos campesinos. Ahora hay variedad en Jaliwarma. ¿Ustedes están seguras de que sus hijos están siendo bien alimentados? Pero estos programas no pueden darse solos si no es con la participación de ustedes. Si ustedes no se hubieran, como se dice, metido en el pleito de sacar a sus familias adelante, nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho hubiera funcionado. Si ustedes no se comprometían, pero además de comprometerse, lo hacían para llevar a sus hijos a la escuela, para llevar a los hijos a los centros de salud, para la medición de peso y talla, para sus vacunas. Lo que pudiéramos haber hecho desde el gobierno central hubiera caído en saco roto, como se dice. Así que para nosotras, siempre decimos, son socias del desarrollo. Porque el éxito de los programas sociales depende de la participación, del compromiso de las familias. Es un compromiso además que va creciendo, porque ya se va sumando la cooperación internacional, se va sumando también la empresa privada. A ver, buenos días, es un gusto poder estar aquí esta mañana nuevamente en la MAI. La MAI es un lugar que nos ha acogido varias veces. Y nos gusta reunirnos aquí porque aquí en la MAI hemos encontrado a unas autoridades locales muy comprometidas con el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Inclusión Social. Aquí hay una apuesta por trabajar con los niños y las niñas desde que están en la barriga de sus mamás y acompañar a los niños desde que nacen hasta mientras van al CUNAMAS, mientras van a la escuela, acompañarlos en su nutrición y acompañar, sumarse al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno Nacional para asegurar que todos nuestros niños y niñas tengan las mejores oportunidades. Pero también, así como las autoridades locales aquí han mostrado un compromiso, lo más importante en la MAI es el compromiso de la comunidad, ¿no? La MAI es un muy buen ejemplo en el cual la comunidad, incluso aquellos que no tienen hijos en edad escolar o que no tienen hijos yendo al CUNAMAS, se involucran en la preocupación por esos niños. En preocuparse si hay un caso de un niño que tiene una enfermedad, que tiene un problema de desnutrición, si hay un problema en Jaliwarma, si hay un problema de infraestructura en la escuela, la comunidad se moviliza. Y eso es lo que necesitamos. Los programas son importantes, son una ayuda, pero lo que necesitamos es que sean los padres, las comunidades, sus autoridades las que se involucren en proteger los programas, en mejorarlos, en resolver los problemas que tengan los programas, en hacerlos crecer, en hacerlos más útiles para la vida de cada una de las familias y que cada uno de estos programas se convierta en una oportunidad para el futuro de la MAE, para el futuro de las familias de la MAE,
para el futuro del Cusco. Yo las invito ahora luego a darle la palabra al doctor Kim. Primero, disculpe porque no hablo español muy bien, pero voy a tratar de comunicar un poco. Yo estaba trabajando en Lima, en el cono norte de Lima, en el distrito que se llama Carballo, desde el año 93. Aprendí muchísimo de la gente peruana. La cosa más importante es que la lucha contra pobreza incluye la necesidad de servicios de salud y de educación, todo. Pero la cosa más importante que yo aprendí es que esfuerzos para ofrecer servicios de salud y esfuerzos para ofrecer mejor educación es parte del movimiento para justicia social para todos. En el Banco Mundial tenemos dos goles. Uno es eliminar pobreza de todo el mundo. También estamos promoviendo prosperidad compartida para todos la gente, especialmente los que necesitan más. Estoy aquí conjunto con la primera dama porque estamos totalmente unidos en la lucha contra la pobreza, y es algo muy impresionante que el presidente Humala y la primera dama tienen un compromiso tan fuerte a la inclusión, las vidas de los más pobres. Compartimos este compromiso y también vamos a continuar luchando con ustedes para mejor educación, para mejor servicios de salud para todos ustedes. Finalmente, yo quisiera escuchar más en cómo podemos mejorar los programas, pero sin duda, señora, yo voy a hablar con los empleados del Banco Nacional. Si posible, del Banco de la Nación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quisiera hablar, escuchar más de ustedes. Gracias.